US Military Aircraft. Please identify yourself. He's a Chinese Navy. This is a Chinese Sky. Diferentes portadas de la revista The Economist anuncia la próxima catástrofe que puede ocurrir en 2021. La primera nos anuncia la próxima guerra, un conflicto que ya está programado para que ocurra, pero no será de ningún conflicto ordinario, sino de un conflicto mundial. La segunda, el inminente conflicto de Estados Unidos con Irán, que ya está en ruta de colisión para que estalle, y ya con la era Biden, este conflicto de alta tensión también está programado. La siguiente portada, también anuncia de otro inminente conflicto, entre Rusia con Ucrania, otra zona de alta tensión internacional, en la que Rusia inició este conflicto, ya que esta portada nos muestra clara programación predictiva. Además, en la portada nos muestra el título de, el siguiente movimiento de Putin, lo que indica la guerra con Ucrania. La siguiente portada, con un título bastante inquietante, dice, el lugar más peligroso de la Tierra. Mostrándonos la imagen de la isla de Taiwán, sondeado por un radar, y a sus lados se pueden ver movimientos militares tanto de China como de Estados Unidos. Esta portada nos quiere interpretar, de que la isla de Taiwán se ha convertido en una zona estratégica muy importante a nivel geopolítico tanto para China como Estados Unidos, en la que llegará el momento de que estas dos potencias tendrán que disputarlo en un conflicto bélico a gran escala. Todas estas portadas que ha estado publicando The Economist durante varios años, nos está mostrando el siguiente plan de la agenda de la élite. La guerra. Pero sigo insistiendo que el detonante que le dará inicio al próximo conflicto mundial, será en el Medio Oriente, ya que si vemos en la portada de The Economist 2021, en la perilla en forma de mundo, vemos la zona del Medio Oriente tiene forma de cráneo, lo que significa peligro y muerte. En el Medio Oriente será el detonante de todo, para que luego las tensiones se extiendan y estallen en otros conflictos, hasta convertirse en un conflicto mundial. Y por supuesto, los dueños del juego, no puede dejar a sus jugadores fuera de este plan, ya que las grandes potencias son sus fichas más importantes en la agenda del nuevo orden mundial. Recuerden, tanto Estados Unidos, Rusia y China, son el mismo perro de la élite, pero con distinto collar. Estas potencias se muestran al público como los grandes enemigos, pero atrás de bastidores, comen en el mismo plato. Así pasa con los líderes mundiales, todo es un teatro, fingen ser enemigos al público, pero atrás de la escena, son los grandes colegas. La élite le gusta jugar al dualismo, de escoger a un héroe y villano, de un bueno y malo, como el negro y blanco del tablero de ajedrez. Así juega la élite, ven a este mundo como su tablero de ajedrez, donde controla países, gobiernos, y nosotros representamos sus peones. Y como vemos, la élite está comenzando a mover sus fichas para su siguiente plan, un conflicto mundial. En varios lugares estratégicos del mundo, se está produciendo tensiones, ruidos de sables, que en cualquier momento podría estallar en conflictos, escalando paso a paso, hasta convertirse en un conflicto mundial. Y como siempre cuando este acontecimiento ocurra, no estamos preparados, así como pasó cuando inició la pandemia de coronavirus, nos tomó a todos por sorpresa, ninguno de nosotros esperaba que el 2020 se venía una pandemia, un encierro en todo el mundo, que logró cambiar por completo, nuestro modo de vida. Y aún así, varias portadas de The Economist nos estaba avisando de lo que se venía, pero de todos modos fue inminente. Y así pasará cuando se presente otra crisis, nos tomará a todos por sorpresa. Por algo los The Economist publicaron esta portada, la próxima catástrofe. La misma élite nos está avisando que se viene otro acontecimiento mucho peor que la pandemia, y esta podría ser, la guerra, un conflicto mundial. En su video animado, se escucha un sonido de alarma, como cuando se produce una alarma de una guerra nuclear, lo cual tiene sentido, ya que vemos al grupo familiar, donde vemos al hombre y la mujer con máscaras de gas o de radiación. El joven no necesita usarla, porque tiene que participar en el próximo conflicto que se viene, por eso porta un casco militar. Los jóvenes de la actualidad se convertirán en los futuros reclutas, para el próximo conflicto mundial. Otro detalle es en los cuadros que están en la pared, donde vemos cada desastre que ha azotado a la humanidad. Pero si vemos bien, uno de los cuadros está en blanco y negro, que es el de una explosión nuclear. Lo que quiere decir que falta un acontecimiento en desbloquearse, la guerra nuclear.
y coincide con la siguiente portada, en donde vemos que se produce dicha explosión, lo que demuestra que esa será la próxima catástrofe que azotará al mundo, la guerra nuclear. Y hay que prestarles mucha atención a estas portadas, ya que se tratan de mensajes de programación predictiva. Y el último detalle, es el reloj que está en la pared, donde las manecillas del reloj muestra menos de un minuto para la medianoche, que coincide con el reloj del apocalipsis, donde en estos momentos las manecillas nos muestra que falta 100 segundos para la medianoche. Donde la medianoche representa el apocalipsis, el fin de la humanidad como la conocemos. Para finalizar, en estos momentos se está cumpliendo la siniestra profecía de Benjamín Solari para Vicini. Fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha, ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció adormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Como vemos, estamos en tiempos muy complicados donde la humanidad se encuentra cada vez más dividida y distraída, como una manada de borregos siendo guiados directos al matadero. El nuevo orden mundial es inminente y nosotros la aceptaremos sin darnos cuenta, donde cada crisis nos someterán aún más. Y como dicen los religiosos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Porque es necesario que todas estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y sin duda, en estos momentos estamos viviendo rumores de guerras, hambrunas que están azotando algunas zonas del mundo, nuevas pestes, como la pandemia que estamos viviendo y que tiene azotado al mundo, en fin, ya estamos viviendo el apocalipsis. Deja tu opinión en los comentarios.